Sean bienvenidos, queridos hermanos, a este nuevo video de Olla Solidaria. Bueno, hoy en este día vamos a mostrar la olla solidaria que estamos realizando aquí desde la parroquia La Esperanza. Estamos inaugurando este trabajo de ayuda social. Estábamos reorganizándonos para continuar el trabajo y ya, gracias a Dios, podemos dar la oportunidad de iniciar este evento donde muchos de ustedes colaboran con las personas más necesitadas. En este día vamos a ir a un lugar que se llama el vertedero de basura, o aquí en Venezuela llamamos basurero, donde hay muchas personas trabajando y donde hay muchas personas recogiendo basura, y le vamos a ir a llevar la comida. Por eso agradecemos de antemano todas las colaboraciones, todas las ayudas que ustedes han tenido. Hoy nos encontramos aquí de nuevo con la señora Ramona, que ha venido con Nobel, con John, con su hija, con su familia, con la gente de Santa Rosa, y nos han venido a orientar, nos han venido a enseñar lo que allá en Santa Rosa llevábamos. Aquí les voy a mostrar la gente de La Esperanza, la gente de Santa Rosa, los jóvenes unidos todos para comenzar este trabajo en la ciudad. Quiero que ustedes puedan observar lo que hacemos. Lo hacemos aquí en la parroquia porque todavía no hemos tenido el acceso al basurero donde vamos a ir, a los lugares donde pensamos ir. Pero Dios mediante, si nos brindan la oportunidad, estaremos allá. Estamos en otro lugar que es diferente, pero donde también hay personas que le vamos a llevar la oportunidad. Recuerden que Santa Rosa era campo y había bastante espacio. Pero aquí las personas que han venido de Santa Rosa nos están enseñando. Quiero mostrarles un poquito las personas que están acá. Vamos a mostrar a la gente, ya les muestro la olla. Aquí tenemos gente de Santa Rosa. Voltee un momentico, haga el favor, voltee. Aquí tenemos la pastoral Cáritas. Cáritas Barinas. Monseñor nos ha invitado a trabajar con la pastoral Cáritas Barinas, con la pastoral Cáritas Barinas, y aquí estamos trabajando la pastoral de la caridad. Gente de La Esperanza, gente de Santa Rosa, aquí tenemos el grupo juvenil y aquí tenemos los jóvenes, los adultos, los movimientos de apostolado, quienes están participando. Un saludito ahí, eso, quienes están participando de esta olla solidaria. Y bueno, aquí tenemos las ollas. Miren, aquí hicimos los fogones en este lugar, y tenemos a John, que está batiendo la sopita. Acérquese para que vean la sopa, ya casi está lista para irnos. Esta gente está levantada de como a las 3 de la mañana, ¿no? Más o menos. 2 de la mañana. 2 de la mañana, vinieron de Santa Rosa, llegaron temprano y los de La Esperanza llegaron tarde. ¿Cómo la ve? Está la sopita ya preparada, hicimos dos ollas de sopa, observen. Esto es lo que estamos aquí.
preparando para ir a llevar al vertedero de basura. Y doña Ramona nos va a decir ahorita qué es lo que tiene la olla, qué es lo que se le ha puesto a la olla, los aliños, los ingredientes que tenemos para ir a llevar a las personas del vertedero de basura alimento. A ver, doña hermana, explíquenos un poquito a ver qué es lo que le echamos hoy a la sopita, que ustedes pueden ver, las personas que dicen, padre, ¿cómo hacemos para hacer la sopita? Tenemos el agua, aliños como cebollín, cebolla, ajo, cilantro, hueso, tiene verdura como yuca, plátano, topocho, auyama, zanahoria y aquella gotica de amor. Bueno, muy contenta de estar acompañando aquí al padre Marcos hoy, esperando que le vaya bien aquí, que se consiga un buen equipo. Estamos dispuestos a todo el grupo de venirlo a ayudar cada vez que lo necesite. Gracias. Amén, amén. Muchas gracias. Agradecemos al padre Richard que nos ha permitido que venga el grupo de Olla Solidaria de Santa Rosa a acompañarnos en este lugar. Bueno, en el video usted va a ir observando cómo va a ser el repartir la comida, va a ir observando cómo va a ser el repartir los alimentos, va a ir observando a quiénes vamos a llegar. No conocemos, primera vez que vamos a este lugar, vamos a ir a llevar la olla con mucho cariño en el nombre del Señor para todas estas personas. Pedimos a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo que derrame su santa bendición sobre todas las personas que colocan su granito de arena, quienes colocan su donación, su ayuda, para que Dios Todopoderoso les bendiga y les acompañe. Y pedimos a Dios que bendiga a este equipo de trabajo, bendiga estos alimentos y nos bendiga a todos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si usted quiere colaborar con este trabajo que estamos haciendo, no se le olvide descargar la aplicación Patreon. Y en Patreon busca Padre Marcos Galvis. Ahí en la pantalla le están colocando para que usted vea. O descarga la aplicación PayPal y en PayPal busca P. Marcos Galvis. Que Dios bendiga a todas las personas quienes colaboran y quienes nos ayudan. Bienvenidos a este nuevo video. Uno, dos, tres. ¡Jesucristo! Thank you.
da sentimiento de ver como estoy tirado en el abandono, aquí en el botadero. ¿Usted vive aquí? Sí. Ah. Siendo bautizado dos veces. Ah. Y aquí estoy triste y abandonado. Por culpa mía, porque no es culpa de nadie. Ah, bueno, bueno. Mucha fortaleza, yo. Coma sopita y guarda para ahora. Dios me llama todos los días y contigo. Pero uno es terco. Uno es terco, que uno es que no tengo conociendo la palabra de Dios. Sabiendo que el camino, la verdad y la vida es Él. Y aquí estoy con un... Lo voy a hablar claro. Como un perro tirado en la basura. Y aquí vivo. Él esperando que yo regrese a los brazos de Él. Bueno, esperando mi regreso. Aquí estoy todo. Bueno, me alegra mucho que sepa que Dios lo ama y que está esperando. Así como lo ama todo. El regreso. Con mucho cariño venimos y adelante, hermano. Dios le bendiga. Amén, amén. Buen provecho.